latine, Suisse Amérique latine. Et maintenant, on va parler un petit peu avec un des intégrants, en fait, un des membres de cette association. Vamos hablar ahora con un dos miembros de esta asociación y hablamos un poquito español también. Buenas noches. Buenas noches. Ahora estamos aquí para mostrar un poquito qué se pasa en este evento, pero también gustaríamos de saber cómo es esta participación de los TES en esta asociación. ¿Cómo se pasa? Explica un poquito para la gente que está mirando la Vango Televisión y también para todo el mundo. No, yo soy el responsable del aparato internacional del Edo Latino. Soy el encargado del puente y de unión entre América Latina y Ginebra. Ese es el rol que yo juego en el Edo Latino. Tengo una experiencia en Naciones Unidas, he trabajado como periodista y además soy columnista de varias publicaciones de América Latina. Pero los test que están haciendo todos los contactos de la América Latina en Suiza y Ginebra, ¿es? Sí, nosotros hacemos los contactos porque es muy importante mantener el lazo entre lo que es Europa y América Latina, desde el punto de vista de la información y desde el punto de vista de las necesidades que hay en desarrollar las informaciones que pasan tanto en Ginebra como desde América Latina para Europa. Sí, pero la necesidad que ustedes están hablando, la necesidad para la vida mejor de los inmigrantes en Europa, ¿cómo? Bueno, es uno de los objetivos del Edo Latino, es justamente ese, tratar de vincular a toda la inmigración latinoamericana, no solamente al proyecto nuestro, sino a darle una mejor inserción en todo su panorama y su vida social. Y creo que en ese sentido jugamos un rol, y así lo están entendiendo las autoridades de Ginebra. Está bien, vale. Pero que ustedes gustaría de dejar una mensaje para la gente que está nos mirando ahora en la televisión, Vango Televisión. Que por ejemplo, en la situación de la asociación que está siendo fundada ahora, y también del jornal que es online, que va a estar pasando todo y mostrando todas las informaciones que necesita para la gente, para el público. Habla un poquito de esto para nosotros. Sí, yo creo que lo fundamental en este momento es el apoyo. Sí, que ya esta noche, a partir de esta noche ya lo hemos tenido con mucha colaboración de pintores, de cantores, es decir, que lo hicieron honorariamente. Creo que eso es un aspecto importante. Y después la gente que nos ha acompañado en este proyecto y sobre todo, fundamentalmente, es seguir apoyando el proyecto como un elemento muy importante. Muy importante, no solamente en la información, sino también en el desarrollo de la cultura. También a la situación también de ayudar las personas que necesitan. Sí, yo creo que en estos momentos, y hoy mismo venimos de tener algunos apoyos importantes en esta reunión de profesores de literatura y todo eso, que creo que es que muestra un poco la necesidad de este proyecto y el interés que hay de la gente por este proyecto. ¿Pero qué es para ustedes de estar participando de esta asociación? Porque ¿cuántos años trabaja con esta movimentación, con toda la inmigración? Yo hace un año, pero hace 40 años que vivo en Ginebra. Pero hace un año que estoy en la asociación. Para mí es importante, yo tengo toda una experiencia de periodismo en América Latina y he volcado esa experiencia a este proyecto. Y por eso tengo un compromiso con toda la gente en ese sentido. Para mí es importante eso. No, y un proyecto importantísimo también, ¿no? Creo que sí. Creo que puede jugar un rol importante en la colonia latinoamericana, en Ginebra y en Europa en general. Voilà. Et ça, Ivango Télévision, encore un personnage très important dans cette fondation, de cette association, qui est là en train de vous montrer le meilleur, qui sont en train d'être prêts de le faire et de contacter pour les immigrants qui sont au Brésil, en Amérique latine et même en Suisse, n'est-ce pas? Je vous remercie de votre interview et bonne chance.
A vous aussi, bonne chance. Pour moi, pour nous, c'est le plaisir de vous de montrer à la télé qu'est-ce qui se passe dans la couture brésilienne et tout le monde qui sont au courant qu'est-ce qui se passe ici, surtout ce soir avec cet événement merveilleux pour un début d'un projet magnifique. Merci beaucoup et à la prochaine. Bonne soirée. Au revoir.